Hola, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo estamos, Mauricio? Muy bien, ¿y usted qué tal? Excelente, aquí ya listos, listos para comenzar Ya. otra sesión. Sí, ya empezar. Hicimos algunos ejercicios. Ahí practicando más o menos, pero más que todo terminando lo de la plataforma. ¿Cómo estamos ya en la plataforma? Fíjense que ahorita ya la terminé. Excelente. Porque como solo es prácticamente un ejemplo y ya un ejercicio y el video. Sí, así es. Entonces, es como que va más rápido porque no, ahí sí no muestra nada de otras formas ni nada, no que se va como más directo. No presenta ninguna dificultad, ¿no? Sí, así no. Sí, claro. El objetivo es conocerlo de manera completa, ¿verdad? Sí. Porque cuando lo hacemos de esa manera vamos encontrando algunos detalles o algo que se nos escapa. Por ejemplo, mencionar las características del porqué de las funciones, del porqué de las tablas dinámicas. Nos vamos al grano, pero sí es necesario aclarar y toparnos con pequeños errores o dificultades para mejorarlos y solucionarlos, ¿verdad? Sí, siempre bueno. Yes. Pues que me alegra, Mauricio, que haya avanzado ya y casi terminado, ¿verdad? Sí, ya. Ya es pan comido ahí. De ahí solo es de poner más atención a lo que podría salir mal también. Excelente, claro, excelente. Sí, porque, bueno, y vamos a ver otro tema también y vamos a abonar algunos detalles, ¿no? Que hacen falta y no nos limitamos, ¿verdad? Okay. Así que bienvenido, Mauricio, mucho gusto saludarte. Gracias, Juan. Bueno, Carlos Castillo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Todo bien, Carlos? Bien, gracias, le digo. Sí, todo bien. Bueno, con relación a lo del tema que estaba hablando Mauricio, yo voy por la terminando la 3, comencé la 4. La 4 comienza con tabla dinámica, creo que comienza la 4. Y en esa estaba, pero esperaría avanzar en esta semana un poco más en eso. Y nada, igual ahí, viendo a ver qué se va a hacer ahora. Excelente, gusto saludarle y bienvenido. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Mónica, Daniel. Hola, buenas tardes, profe. Ya estamos listos, ¿verdad? Ya listo, listo. Excelente, gusto saludarle y bienvenido. Mónica, Juan, Gracias. Dailiana, excelente. Daniel. ¿Cómo estamos, Mónica? Hola, buenas tardes. Bien, ¿y Hola, usted? buenas tardes. Excelente. ¿Cómo se conecta uno y otro? Bueno, ¿quién será? Y tengo que ver el título, porque como no le veo el rostro, tengo que ver los nombres de quienes se habilitan. Bueno, Karen, bienvenida. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Bien, vamos a comenzar entonces con esto de las tablas dinámicas. Y vamos a trabajar también ahora el contenido de gráficos dinámicos, ¿verdad? Como hablábamos con Mauricio, pareciera fácil decir que 2 más 2 es 4, pero conocer la fórmula de cómo llegar a resolver una cantidad podría ser un poco más confuso, ¿de acuerdo? Entonces, es por ello que estas clases pretenden y busquen esto, irnos a los ejercicios, encontrar algunos factores que puedan no los estamos considerando a la hora de diseñar, para este caso, que son las tablas dinámicas, pues tenemos que reconocer cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Así es de que sean bienvenidos todos, es un gusto saludarles y esperemos que pues aprendamos también en esta otra sesión. Bueno, aquí ya pueden ver la hoja de Excel, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Sí. Con relación a las tablas dinámicas,
Mencionábamos ayer que era una manera más fácil comparado a utilizar las opciones de buscar V, buscar H y simplemente buscar. Entonces, nos ayuda a que podamos analizar nuestros datos. Yo le mencionaba que va a depender si tenemos o no metadatos, ¿verdad? Si tenemos grandes cantidades de datos para que podamos analizar lo que son una tabla dinámica. En este caso, vamos a hacer de caso que tenemos una pequeña tabla de vendedor. Y aquí agregamos los productos. Si nos da un error con 5 o 10 registros, entonces igual nos va a dar problema con 25 más productos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tratar de hacer una breve tabla diferente, ¿verdad? Y la vamos a formar acá. Vamos a ver, tenemos el inicio, vamos a colocar el borde. Bien, podemos hacer una tabla automática y no habría ningún problema. Bien, ya lo tenemos acá. Bien, y aquí nos vamos a seleccionarlo y centramos. Bien, vamos a hacer de caso que nosotros necesitamos conocer cuáles son las ventas que hemos realizado, ¿verdad? Acerca de productos. Conocer el vendedor, conocer el producto y conocer cuál es el precio unitario y cuál es el total, ¿verdad? En este caso es un pequeño ejemplo para que lo vayamos retomando, es decir, iniciándolo de cero. Veamos un dato más, 15, 05, 11, 2010 y el último. Permítame. Hay que recordar de que no solo consiste en meter el dato, sino que también deben de tener lo que es el formato de celda que tenga que ver con la fecha. El vendedor, pues aquí tenemos a Mauricio, tenemos a Daniel, tenemos a Karen, tenemos a Carlos, ¿verdad? Y tenemos a Wanda. Bien, luego los productos, vamos a hablar acerca de productos de computadoras, ¿verdad? Acerca de las memorias, acerca de las pantallas, acerca de los procesadores, acerca de los case, que es el muy cajón, ¿verdad? Y acerca del teclado. Así, nos hace falta algunas partes para armar. Entonces aquí, las memorias, total de $65. Acuérdense que las tecnologías para partes de computadoras ya son diferentes aquí a 10 años, ¿verdad? 450 con salida HDMI, un procesador i7 de una décima generación, un case al estilo gamer de unos $70 con ventiladores y un teclado, un kit de teclado que le anda valiendo unos $45 con todo y los precios, ¿verdad? Vamos a estos datos, yo lo mencionaba como precios. Vamos a colocarlos aquí. Este es en cuanto al precio, ¿verdad? Este es la cantidad. Y aquí el total. Entonces, en nuestro almacén tenemos 4 memorias, tenemos 12 pantallas, tenemos procesador i3, tenemos solo 5 procesadores, los case tenemos 9 procesadores y teclados tenemos 8. Entonces acá sacamos lo que es el producto, ¿verdad? Que va a ser entre la D4, ¿verdad? Por la cantidad que tenemos en la E4. Bien, ahí lo tenemos.
Bien, vamos a ver aquí, de 6, como tenemos el precio, aquí era procesador i7. Y aquí el procesador anda por $170. Bueno, entonces ya tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Vamos primeramente a construir nuestra tabla dinámica para que nosotros le demos la ubicación a los campos que nos van a reflejar y nos van a dar un análisis más fácil, ¿verdad? Sobre lo que nosotros estamos buscando en nuestra tabla. Nos vamos a insertar, le vamos a dar clic derecho, clic izquierdo, perdón. En la tabla dinámica ya la tenemos seleccionada y lo vamos a hacer en una nueva hoja. Ok. Siempre me aparece lo que es este diseño de la tabla, en el cual vamos a generar, este es un informe de hecho, le decimos cómo vamos a organizar lo que son los campos, en lo que son estos cuatro, donde nos indica filtros, columnas, filas y valores. Entonces decíamos que era lo que necesitábamos calcular, ¿verdad? Si necesitamos calcular el precio total, en columnas, ¿cómo necesito mi información? Si la necesito en línea, por medio de filas, o la necesito ver por medio de columnas. Bueno, entonces los productos, perdón, considero que nos va a ser más fácil verlos en columna o verlos en fila. No sea más fácil identificarlos de esa forma, ¿verdad? Luego tenemos lo que es los precios. Si colocamos los precios acá, observen, o colocamos el nombre del producto en filtro, porque de repente yo necesito saber sobre un producto en especial, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes, utilizamos una función buscar, ¿se acuerdan? Entonces, en nuestra tabla podemos observar, vamos a agregarle tabla principal. Si podemos ver que tenemos en memoria 65 y nos vamos a nuestra tabla. Aquí la tenemos. El total, de dónde nos está sacando el total, observe, nos está sacando de este total que estamos generando acá. Entonces, para seguir analizando, ¿qué más me interesa a mí? Quiero saber el nombre del vendedor. Pues no, ¿verdad? Necesito saber las cantidades. Si yo le doy doble clic, observe, le doy clic al campo. Por defecto me lo lanzó donde teníamos los valores, ¿verdad? Donde teníamos los valores. Si observan, yo necesito quitar el total de acá y lo retiro. Sí, la suma, veíamos también que podemos configurarlo desde acá el campo o podemos configurarlo seleccionando el valor. Configuración de campo de valor, aquí nos aparece, ¿verdad? Lo podemos hacer de esa manera o lo hacemos acá. ¿Qué más necesitamos conocer? ¿Verdad? Suma en las cantidades, el total si lo coloco en fila. Observen. Sí. Y en este caso, esta es nuestra tabla dinámica. Sí. Vemos cuáles son los filtros. Los filtros pueden ser por búsqueda o los seleccionamos todos. Al seleccionar todos, pues, ¿verdad? Elegimos y vamos viendo acá según nuestra tabla y según lo que estamos buscando. Necesitamos ver sobre los procesadores i7 y sobre los case. Bien, ahí la tenemos. ¿Qué podemos observar de esta tabla y comprendemos de ella? Vamos a ver. Voluntario, ¿qué podemos entender? Fíjense bien, tenemos esta parte y tenemos nuestra tabla. Estamos hablando sobre varios elementos que son el case y los procesadores. Y aquí en la tabla tenemos los case, $70, y tenemos los procesadores,
de 170 y al final nos aparecen los totales, ¿verdad? Y vamos a comprobarlo también si nos aparecen los resultados. Aquí está. Bien. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que yo necesito analizarlo por medio de productos. Pero puede ser de que no sea de productos. Me voy a seleccionar cualquier parte de mi tabla dinámica y necesito saber de los vendedores, ¿verdad? Veamos los vendedores y lo veamos a fila. Como quité lo que es un dato, ¿cuál fue el dato que eliminé? Hola. ¿Cuál fue el dato que sacamos? Ahora yo necesito. Valores. Bien, yo lo tengo acá. Voy a consultar si estas personas que tengo acá me han vendido esos productos. Mauricio, vamos a ver si Mauricio tiene que ver correctos con memoria. Vamos a ver acá, por ejemplo, quién vendió las pantallas y quién vendió los teclados. Ahí lo tenemos, es Daniel y Wanda. ¿Qué pasa con estas cantidades? Analizamos la tabla. Decíamos que Wanda, teclados, precio 45, cantidad 8 y 360 total. Bien, aquí tenemos 45 y 8. No estamos viendo el total. Entonces, puede ser de que la búsqueda sea para todas las ventas que me hicieron los vendedores y para todos los productos. Y aquí los tenemos. Miren, en la parte superior donde dice etiqueta de fila, tenemos 45, 65, 70. 45, vamos a ver dónde está 45. 65, 70. ¿Ya? Bien, si ustedes gustan, terminan de enmarcar lo que es la tabla, obviamente al cambiar datos. Bien, así es una mejor manera para poder comprender lo que estamos haciendo. Y esto, yo quería sacar este resultado, solo me vengo aquí a archivo y me vengo a imprimir. Elijo el impresor que tengo y supongamos que haya unas 20 páginas, yo solo le digo que sea la selección una de una, ¿verdad? Mi selección una de una. Y eso sería todo respecto a la tabla dinámica. Ok, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Ustedes han hecho lo que son las tablas dinámicas en su trabajo? ¿Podría alguien decir que si ha trabajado las tablas dinámicas? ¿Le sirvió de bastante? ¿Fue de utilidad las tablas? Sí, yo las he utilizado para sacar estadísticos. Más que todo, tiempo perdido, tiempo muerto, el proceso productivo, y ver tendencias que se repite más. Gráficos dinámicos también, siempre la misma tabla dinámica, para saber qué porcentaje de tiempo se pierde más con un alcance. Entonces, y son tablas que sí llevan bastante volumen de datos, pues por lo menos de un mes puede ser unos 300 datos. Puede ser que suene poco, pero ya en un año son bastantes datos. Entonces, sí, nos sirve bastante. De bien. Sí, no es tan complicado de utilizarlo, pero siempre hay que ir probando ahí qué datos quiero ver. Como dijo el compañero el día de ayer, hay que saber específicamente la información que uno desea. Así es. ¿Qué es lo que queremos analizar? Hacer un simple gráfico. Y alguien lo está haciendo solo por hacerlo. Y,
y no le tiene utilidad, entonces lo ve como un ejemplo más, como un ejercicio sin ningún interés. ¿Quién más de ustedes ha trabajado lo que son las tablas dinámicas en su trabajo? ¿Hola? ¿Ya nadie? Tenemos 15 participantes. Veamos. Fabricio, sí está Fabricio, ¿verdad? Tenemos a Wanda, Mónica, Alba, Marisol, ¿lo ha utilizado las tablas dinámicas en su trabajo? O Flor, Claudia, Carla, Beatriz. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con la creación de tablas dinámicas? ¿Les es útil en su trabajo? ¿Hola? Sí. ¿Hola? Bueno, están ausentes, claro, ¿verdad? De hecho, pues, las tablas dinámicas son de grandes utilidades cuando se están analizando. Yo considero de que hay unos campos de trabajo en donde las aplican más que otros, ¿verdad? No sé, ¿alguien puede decirme un ejemplo sobre la aplicación de las tablas dinámicas? Karen, en su ambiente laboral, ¿le es útil las tablas dinámicas? ¿Las hemos implementado? Sí. Sí, de hecho, para agrupar, por ejemplo, cuando un cliente tiene más de un producto, con el nombre podemos, bueno, se facilita mejor la búsqueda de encontrar todos los productos que el cliente tenga con este tipo de herramienta. Excelente. Fíjense de que en un ejercicio sobre una pequeña aplicación que se le hizo a una institución, ellos querían saber de 1,000 estudiantes cuántas familias en verdad son las que pertenecen a la cantidad de estudiantes. Recuérdense que hay familias que tienen 1 o 2 niños en la escuela, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos la búsqueda por medio de una tabla dinámica y lo hicimos por medio del DUI, por medio del nombre y por medio del nombre completo de la persona. Cuando escribíamos el DUI, fíjense bien, y el nombre completo de la persona, como los niños tienen un responsable, ¿verdad? Hacíamos la búsqueda, salía el responsable. Cuando jalábamos la información, nos aparecía, ok. Por ejemplo, Karen Méndez, ¿cuántos hijos tiene en esta escuela? Tiene 3. Ah, bueno, entonces cuando hacemos la búsqueda decimos, ¿en qué grado están? Y nos lanzaba, ¿verdad? Parvularia, 3er grado, 9er grado. Entonces, cuando nos juntaba la búsqueda, simplemente la búsqueda por agregando los filtros, teníamos la característica de que se nos juntaban todos los datos y comenzábamos a determinar una familia, segunda familia, tercera familia. Total, llegamos a encontrar de esos 1,000 jóvenes, entre señoritas y niños, llegamos a encontrar alrededor de 300 familias. Entonces me fue de útil la aplicación. Y no se demoró ni 2 ni 3 horas en hacer las entregas de unos beneficios para ellos. O sea que sí, verdaderamente es útil. ¿Ya? Por eso yo les hacía la pregunta, si ustedes lo han hecho, acuérdense que esta parte de la implementación de Excel tiene que ver qué tan posicionado usted está en su trabajo, cuál es el cargo que tiene en su trabajo y qué tanto su creatividad, su inteligencia puede sumarse a hacer más fácil la tarea en los trabajos, ¿de acuerdo? Ahora, se requiere que seamos multitudinales todos, ¿verdad? Que tengamos, aparte de esos, que seamos íntegros en nuestro lugar de trabajo, ¿de acuerdo? Conocer un poco de todo, ¿ya? Bien, así es de que, no sé, ¿alguna participación, alguno de ustedes?
Sí, creo que es bastante importante el tema de tablas dinámicas porque independientemente del rubro, todas las empresas manejan datos, ¿verdad? Entonces, en mi caso he usado para sacar, por ejemplo, cantidades o sumar cuántos casos, por ejemplo, de reclamos han habido en cada mes, en el año. Y la verdad es que aprender a usarlas es bastante productivo, como usted dice, porque disminuye el tiempo y usted puede filtrar, clasificar y resumir una gran cantidad de datos de una manera más simple, más práctica, por decir algo. Así es, excelente. Si ustedes tuvieran alrededor de, depende del campo laboral, ustedes tuvieran alrededor de unas 2,000 personas en sus, no le llamemos una base de datos manejada por un sistema, porque eso, la automatización vino a ser todo eso. Pero supongamos que usted llevaba la información manual y la logró consolidar en Excel. ¿Cómo determinaría usted cuántos hombres, fíjense bien, y cuántas mujeres tienen en esa cantidad de personas de su base de datos? ¿Cómo podrían identificarlas? Ajá. ¿Alguien quisiera aportar? ¿Cómo vamos a identificarlo? ¿Nadie? Hagan de caso que son 3,000 personas. Díganme. Ajá. ¿Quién va a participar? ¿Cómo podríamos decir al final? Tenemos 1,800 y tenemos 1,800 y tenemos 200. Díganme. Hola, díganme, ¿quién va a participar? ¿Cómo harían para identificarlos? ¿Nadie? Bueno, la base debería de contar con una columna que identifique el sexo. Sí. Ya sí. En la tabla dinámica me va a tomar la tabla dinámica, o al hacer la tabla dinámica yo puedo identificar el sexo con el número de participantes que están y determinar más fácil. ¿Y cómo contaríamos según sexo? ¿Cómo llevaríamos el control según sexo? ¿Cómo haría el conteo? Usted escribió un campo sexo, masculino, femenino. ¿Cómo lo vamos a contar? En la tabla, ahí está la parte de sumatorias o conteo, en esa parte, determinando cuántos números, cuántas líneas hay, me va a identificar el sexo masculino o femenino con el número de cada uno. Así es. ¿La función conteo me hace el conteo de texto? Acuérdense. Ahí hay una parte en la tabla dinámica donde determina si yo qué es lo que quiero yo hacer. Si es sumar. El caso es sumatoria, sumo. Y el otro no me recuerdo las otras opciones que tiene ahí para abajo, promedio también y otras opciones ahí. Estamos hablando aquí, ¿verdad? Aquí. Ahí, correcto. Suma, cuenta, promedio. Uh-huh. Así es. Aquí tengo mi tabla dinámica. Vamos a ver, tenemos suma y tenemos cuenta. Vaya, observemos, nos aparece uno, fíjense bien, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos hablando de productos, estamos hablando de los vendedores. En esta tabla dinámica,
¿Cuántas personas tengo trabajando? 1, 2, 3, 4, 5. Nos está lanzando el número de qué. ¿Qué representan estos? ¿Hola? Productos. De productos, así es. Entonces, de repente, de mi tabla dinámica, vamos a ver esto. De mi tabla, vamos a ver. Cantidad, solo quitamos uno aquí. Una de las características que tiene la tabla dinámica es eso, ¿verdad? Que se va ajustando según los datos. Si ustedes observan, ya cambiamos unos datos. Vamos a ver si me lo tomo en cuenta. Le vamos a dar deshacer. Vamos a la tabla dinámica. Permítanme, necesito ver algo. Vale. Tenemos un total general de 5 productos, ¿verdad? Los cambios que he hecho yo figuran acá, en esta tabla. ¿Sí? Cuando yo les hacía la pregunta de cómo los vamos a identificar, algunos hacen esto. Bueno, si tienen el campo sexo, si Excel nos cuenta entre masculino y femenino, no vayan a hacer esto, no vayan a hacer M y F, ¿de acuerdo? Es decir, ahí puede escribir usted el género. Ahí pueden ustedes escribir el género, ¿verdad? Ya, entonces, al hacer esto es bastante difícil. En algunos casos, las personas hacen lo siguiente. Masculino, fíjense bien. Masculino lo representa una cantidad. Lo representa uno y el femenino. Fíjense bien. ¿Cómo voy a identificar yo femenino para poderlo contar? ¿Sí? Simplemente va a ser uno. Como las casillas van masculinas, masculinos y femenino, entonces fulano de tal es masculino, masculino, femenino. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de identificar. Cuando yo hago esto, me refiero a que tenemos que tener esa creatividad, ¿verdad? De cómo es que vamos a hacer los cálculos de manera que nuestra tabla dinámica sea más que exacta. ¿Sí? Y como decía también Francisco, es importante conocer nuestras tablas y sobre todo esta partecita de acá. ¿Qué es lo que quiero yo acá? Al hacer contar, pero sí, ¿qué quiero contar? ¿Cuáles son los filtros que tengo acá? ¿Cuáles son los datos que estoy utilizando yo para el diseño de mi tabla dinámica? Sí lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Esto es con relación a las tablas dinámicas. Y ahora vamos al contenido de que vamos a trabajar esta vez. Yo no sé si ustedes, los que ya avanzaron, leyeron esta parte. ¿Verdad? Leyeron esta parte, ¿verdad? Los gráficos dinámicos. ¿Quién me puede arreglar el concepto de los gráficos dinámicos? Axel, cuidado, Axel, ¿cómo estamos ahí? Gráficos dinámicos. ¿Un voluntario? ¿Qué son gráficos dinámicos? ¿Qué son tablas dinámicas? Hola. Bueno, aquí tenemos una información sobre las tablas dinámicas, una forma interactiva, al igual que los gráficos dinámicos, ¿de acuerdo? De resumir rápidamente grandes volúmenes de datos que pueden utilizarse en tablas dinámicas para analizarlos. Esto puede ser numéricas
con mayor detalle. Ahora bien, podemos hacer grandes consultas de cantidades de datos, obtener subtotales y suma de datos numéricos, resumir datos por categorías y subcategorías, crear vínculos, cálculos y fórmulas personalizadas. Bueno, ya vimos que generamos vínculos, ¿verdad? Expandir y contraer los niveles de datos para destacar los resultados y profundizar en los detalles de los datos. De resumen de las áreas de interés. Trasladar filas a columnas o columnas a fila o pivotarlas para ver diferentes resúmenes de datos. Filtrarlas, ordenarlas, agruparlas, hacer un subconjunto de datos que nos sea más fácil el análisis de la información y sobre todo presentar los informes en líneas o impresos. Así, concisos, atractivos, precisos y anotados. Luego tenemos lo que vamos a trabajar ahora, que son la información de los gráficos dinámicos. Si tenemos las tablas dinámicas y podemos jugar con los datos, tanto cambiar de filas a columnas para comprender y analizar los resultados, podemos trabajar los gráficos. Los gráficos dinámicos proporcionan representaciones gráficas de los datos de las tablas dinámicas, que se hacen en las tablas dinámicas asociadas. Los gráficos dinámicos también son interactivos. Cuando creo un gráfico dinámico, aparece el panel del filtro del gráfico dinámico y este puede usar el panel de filtro para ordenar y filtrar los datos adyacentes del gráfico. Los cambios que realiza en el diseño y en los datos de una tabla asociada, se reflejan los cambios que se van a poder ser observados en nuestro gráfico. Estos gráficos dinámicos nos muestran los datos según como ustedes lo desean. Si ustedes ven, ahí tenemos una pequeña tabla de household expenses by month, que son los gastos familiares por mes. Entonces, ahí, si ustedes observan, tenemos el eje de las X, el eje de las Y, y va a ser según ustedes necesiten que se presente ese gráfico y van a ser con los datos que ustedes necesitan representarlo. Una de las características de los gráficos dinámicos es que podemos analizarlo por segmentaciones, ¿verdad? Sin necesidad de hacer selecciones de textos, selecciones de rangos, sin necesidad de hacerlo. Entonces, es más fácil. Ahora, las diferencias entre los gráficos dinámicos y estándar, si está familiarizado con los gráficos estándar, observará que la mayoría de las operaciones son idénticas en los gráficos dinámicos. Sin embargo, existen algunas diferencias. Orientación de filas y columnas, a diferencia de un gráfico estándar, no puede cambiar la orientación de las filas y columnas de un gráfico dinámico mediante el cuadro de diálogo. Ya seleccionar origen de datos en su lugar puede dinamizar las etiquetas de filas y columnas asociadas a una tabla dinámica. Los tipos de gráfico no los podemos cambiar, ¿verdad? Podemos cambiarlo en cualquier tipo de gráfico, salvo XY, dispersión de cotizaciones o de burbujas, no más esos. Los datos de origen, ¿verdad? En los gráficos estándar están vinculados directamente a la celda de las hojas activas, mientras los gráficos dinámicos se basan en el origen de los datos. Según la tabla dinámica que nos vemos acá, donde aparecemos filas, columnas, filtro, columnas, filas y valores, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir al archivo que tenemos siempre en Excel. Es este. Vamos a hacer de caso que lo vamos a hacer de cero. Vamos a ver. Elimino todo esto. Ok, elimino también las segmentaciones. Segmentación por producto. Aquí estamos. Vamos a trabajar
nuestra tabla dinámica, y lo vamos a hacer de esta parte, utilizando otra tabla que nos sirva de ejemplo, de mejor explicación. Tenemos una columna con datos de fecha, tenemos productos utilizados en computadora, pero sobre todo en una red de computadora. Las cantidades, los valores unitarios y los totales y nuestros vendedores. Hacemos nuestra tabla bien fácil acá. Seleccionamos toda la matriz de lo cual vamos a crear nuestra tabla dinámica. Nos vamos a insertar y vamos a insertar nuestra tabla dinámica. Lo vamos a hacer en una hoja existente, ¿verdad? Ok, aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Vamos. Y a mi derecha tenemos ya los campos en los cuales vamos a diseñar nuestra tabla dinámica. Vamos a necesitar, por ejemplo, saber de las fechas. Fíjense la posición o lo manejamos en fila. Si yo me llevo otro campo que sería productos en fila. Miren cómo me aparece. Y si ustedes observan, aparece sobre la fila, nos tira el otro dato que queremos analizar. Si lo hacemos aquí, lo vemos más ordenados. Si vemos el filtro, un ejemplo del vendedor, vamos a ver acá, por ejemplo, Claudia. ¿Verdad? Aquí tenemos a Claudia y nos está mandando una referencia. Veamos. Ok. ¿Dónde tenemos a Claudia? Tenemos a Claudia. Tiene que ver con teclados. Observen, venta de teclados. Bueno, aquí lo tenemos. Teclados. Si queremos sacar los totales también, aquí los tenemos. Y de acá ya podemos sacar en cantidades, podemos agregarlos en columnas, podemos agregarlos en fila, ¿verdad? O lo agregamos acá en total. La presentación de la tabla dinámica va a depender de su necesidad, de su creatividad, de su facilidad para analizar la información. Como ya tenemos nuestra tabla dinámica, ¿verdad? Ahora yo necesito conocerlo en mi gráfico dinámico. Y cuando le damos insertar, podemos crear un gráfico normal, ¿verdad? En gráficos observamos los gráficos recomendados, los de bloque, los de dispersión, los de radares o radiales. Tenemos los circulares y los más comunes. Aparte de ello, tenemos este comando en gráfico que se llama gráficos dinámicos. Observe. Y vamos a crear nuestro gráfico dinámico. Aquí nomás nos va presentando, si lo elegimos de columna, que es el más tradicional, y le damos a aceptar. Ok, una de las ventajas que nos ofrecen nuestros gráficos dinámicos es lo siguiente: es de que podemos observar que según lo que estamos manejando de nuestra tabla, podemos utilizar los filtros. Yo veo el filtro RAP. Y ustedes observan. Si tenemos venta de RAP, nos va a aparecer. Si tenemos venta de motherboard. En este caso, sobre todo los vendedores. Y aquí los tenemos. Entonces, hubo una venta de memoria. Acá tenemos un rango de 0 a 4500.
Aquí me está mencionando memorias y se llega a la fila de 2500. ¿Verdad? Va de memoria 2550. Vaya, bueno, aquí lo tenemos. Los RAM 2550, tenemos las memorias. Pero aparte de nuestro gráfico, nosotros le damos doble clic y podemos trabajar la parte de la presentación de nuestros gráficos dinámicos. ¿Sí? Si ustedes ven, yo lo puedo eliminar, no hay ningún problema. Pero para darle un estilo de mi gráfico, yo voy a hacer que las esquinas sean redondeadas. ¿De acuerdo? Ok, nos vamos y observen, ya las esquinas están redondeadas. Podemos aplicarle una imagen, una forma, ya al gusto de ustedes. Le damos clic en cada barra que indica un artículo. Nos vamos a memoria y le damos clic derecho. Y en este clic derecho podemos agregar otros elementos. Lo que son los elementos de etiqueta de datos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. ¿Verdad? Aquí lo hemos agregado y aquí tenemos este. Le damos clic derecho. Agregar etiqueta. ¿O qué necesitamos hacer? ¿No? Agregamos la etiqueta. ¿Estamos? Ahora, este es mi gráfico dinámico. Algún dato que yo cambie en mi tabla, obviamente va a cambiar también. ¿Sí? Si hacemos cambios aquí o hacemos cambios en la tabla original. Vamos a ver teclados. ¿Sí? Todavía tenemos memoria, no hemos eliminado nada de memorias. Ok, memorias. Piense bien, ¿por qué no cambiando nuestro gráfico? Ya hizo unos cambios, ¿o será que aquel cuadro ya no tiene nada que ver? Y utilizo esta parte de memoria, por ejemplo, en memoria, aquí no puedo eliminar, ¿bien? Aquí no puedo eliminar ningún dato, ¿sí? Voy a cerrar esto, permítame. Ok. Nos venimos acá. Lo colocamos acá. Si ustedes logran observar, yo le doy clic derecho, actualizar datos, y ahí está. ¿De acuerdo? Al hacer eso, nosotros estamos trabajando, Axel, estamos trabajando algunos cambios que estamos haciendo en nuestra base original. Quiere decir de que si yo, como esta es mi gráfica y mi tabla dinámica y me muestra cuáles son los cambios que se están dando, ¿qué teníamos en esta celda? Vamos a ver. ¿Hola? Teníamos las memorias. Memorias. Excelente. ¿Qué teníamos acá? Teclados. Teclados. Bien. Y ahora vemos acá si eran 23 routers, que sean 50 routers. Que sean 100 teclados y lo hemos cambiado y ahora nos vamos a nuestra tabla dinámica, le damos clic derecho y actualizamos nuestra información. Aquí lo tenemos. Algo importante con esto de los gráficos dinámicos es esto. ¿Por qué del término dinámico? Díganme usted. Porque se acopla a los cambios que le hagamos en la tabla para mostrarlos en el gráfico. Porque se acopla a los cambios. Si queremos seleccionar una fecha en especial, si no hay nada en esa fecha, pues no nos va a aparecer nada. Veamos. Observe. Aparte de eso, lo estoy haciendo con este filtro. En los gráficos estándares no podemos hacer esto. Sobre el total,
sobre la fecha, y aquí tenemos un filtro sobre el vendedor. Ajá, ok. Veamos entonces qué nos vendió Fabricio y Claudia. Ok, ahora hay que ver si lo estamos buscando en los datos también. Veamos José, Francisco. No he actualizado todavía mi gráfico. Entonces venimos, actualizamos mi gráfico y no hay ningún cambio por lo que acabo de hacer. Nos vamos por producto, tenemos otro filtro en la parte de abajo. Por todos los productos, entonces nos aparecería algo ya. Luego, para trabajar lo que son los gráficos dinámicos, nos da una herramienta que se llama segmentación de datos. ¿Qué es esto? Si le damos clic a segmentación de datos, yo quiero una segmentación de datos por vendedor. Vamos a aceptar. Fíjese bien. Pero yo también quiero una segmentación de datos por producto. Vamos a insertar. Vamos a la segmentación de datos de nuestro gráfico. Y lo vamos a hacer por producto. Ok. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa con el UTP? Si observamos, mire el gráfico y mire los cambios que van a hacer. Los productos no todos fueron vendidos por la misma persona. ¿Quién vendió routers? Un ejemplo. RAP. Pantallas. Memorias. Cables UTP. Aquí lo estamos haciendo por medio de los nombres. Brenda. Claudia. Fabricio. ¿Sí? Lo arrastramos para acá. Y podemos irlo comparando. Utilizamos el gráfico. Y si hay cambios, los hace. ¿Cómo se llama esta parte? Se llama segmentación. Quiero quitar las segmentaciones. Borro filtro acá. Y borro filtro acá. Ahora yo vengo, lo selecciono y lo elimino con suprimir. Necesitamos hacer otra fragmentación por ver si tenemos dudas o no. Y hacemos la segmentación. Observa acá lo que nos aparece. Ahora, con relación a las propiedades del gráfico, ustedes saben de que lo pueden cambiar, ¿sí? En cuanto al fondo, en cuanto al texto, en cuanto a las posiciones, en cuanto a dónde necesita que aparezca estos datos. Miren. Excepto esta parte. Vamos a ver, Fabricio. Bien, no tenemos ninguna venta. Tenemos aquí a Alexandra. Observe. ¿Qué nos vendió Alexandra? Pantallas. Ernesto. Nos vendió motherboard. José. Nos vendió los procesadores i7. Y Wanda, que hoy no la hemos visto activa, vendió los RAP por un valor de 4,250. Esta es una parte de lo que son los gráficos dinámicos. Vamos a cerrar. Recuérdense que ustedes pueden cambiar toda la forma y toda la estructura de la base inicial. Eliminamos los filtros, ¿no? Y ahí tenemos nuestra tabla. Bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hemos entendido? ¿Podría regresar al inicio de la creación del gráfico? Cuando selecciona gráfico dinámico hay dos opciones. Sí. Hay uno
Se me suma. Ahorita vamos a hacer. Bueno, tenemos nuestra base de datos, ¿no? Y acuérdense ustedes, bueno, yo eliminé todo. Sí, hay uno que dice gráfico dinámico y otro gráfico dinámico con tabla. ¿La diferencia? A la hora de insertarlo, ¿verdad? Tenemos este, el gráfico dinámico, de una sola vez nos hace la tabla dinámica. El primero hacemos un gráfico dinámico y el segundo, el primero partimos de que ya tenemos la tabla dinámica y el segundo partimos de que nos va a hacer la tabla dinámica y nos va a hacer el gráfico dinámico. ¿Verdad? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, vamos a ver esto. Acuérdense que si solo estamos usando de muestra, eliminamos la hoja y eso es todo. Bueno, vamos aquí directamente. ¿Sí? Tenemos nuestra tabla. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Vamos a ver. Mauricio. Productos, verifiquemos si es esta la tabla. Ok, es esta. Por eso no generamos los cambios allá, porque estábamos en otra tabla. Vaya, ahora nos vamos aquí a insertar. Vamos a insertar lo que es el gráfico dinámico y la tabla dinámica. Entonces, igual, ¿verdad? Solo nos dice qué es lo que vamos a seleccionar. Seleccionamos lo que es nuestra matriz. Y va a ser una hoja de cálculo existente o una nueva. El objetivo es que cuando estamos trabajando con una hoja existente, nos queda bien reducido el espacio para estar jugando, ¿de acuerdo? Mientras en una página nueva estamos trabajando en un gráfico. Vale. Si ustedes observan, aquí tenemos la marca del gráfico y aquí lo de la tabla, ¿verdad? Y lo comenzamos a crear. Productos en filas. Valores totales. Y automáticamente nos va creando el gráfico dinámico. ¿Verdad? Si es por columnas. Y ahí está. Entonces el trabajo también consiste en que usted, si gusta, puede darle retoque al gráfico. Cuando le damos clic derecho, podemos cambiar todo el gráfico, ¿verdad? Lo reconfiguramos y a eso le vamos a llamar también personalizar, ¿verdad? Personalizar. Si seleccionamos los datos, nos vamos directamente a la tabla. En este caso, si ustedes observan, si vamos a cambiar las columnas o no lo vamos a cambiar. Ya. Si vamos a quitar esta parte de las etiquetas, de las fechas, perdón. O de las columnas, si nos vamos a trabajar lo que es el fondo del gráfico, si nos vamos a trabajar lo que es la forma también, vamos a ver acá. Línea sólida, ¿de acuerdo? Si vamos a utilizar líneas degradadas, estamos hablando solamente de las líneas. Si es acá, los bordes suaves. En algunos ejercicios se han fijado ustedes que hasta les aparecen los nombres, ¿verdad? De cada uno de ellos. Entonces, la ventaja fue de que nos lanza el gráfico. Ya de ahí, si ustedes quieren cambiar el formato, texto, vertical, por categoría, por números, etcétera. Veamos acá en fecha, arriba, abajo, en las cantidades, centrado. De esta posición, cambiamos la orientación, el ángulo. Área de líneas de visión, si la queremos quitar o no, aquí está. ¿Sí? Entonces, esa es la característica de los gráficos dinámicos, ¿ya? Que nos permite dinamizar la información, hacer cambios
Si nosotros hacemos cambio en nuestra tabla de origen, se van a generar cambios en la tabla dinámica, depende de lo que estamos creando. Vamos a quitar todo esto. ¿Sí? Y tenemos a cero nuestra tabla dinámica. ¿Comprendemos? Hola. El objetivo de esto es que también ustedes lo apliquen. Realmente. Para la siguiente sesión estaríamos retroalimentando, ¿verdad? Como les mencionaba al principio, va a depender de los tipos de datos que estemos manejando. Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, una tabla que nos sirva de matriz y hacemos los gráficos y hacemos la tabla dinámica, partiendo de ello, mejor. Si no, lo buscamos en una tabla de datos que tenga por lo menos unos 500 registros. Francisco, tenemos preguntas. Carlos, Axel, Wanda. Por mi parte no. No, todo bien, gracias. Daniel, ¿todo bien? Karen. Todo bien. Todo bien, profe. Bueno, José Santos, gusto, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, así es de que esperemos las personas que están conectadas y no activan sus videos. Espero también hayan comprendido. Alba, Ana Muñoz, Melissa y Claudia. Así es de que, bueno, así un poquito a la carrera, porque no es como estar de manera presencial, ¿verdad? En donde podemos ir desarrollando otros ejemplos. Vamos a continuar el día de mañana, ¿verdad? Para más que todo sintetizar y que cada uno pues pueda diseñar su propio gráfico dinámico, su propia tabla dinámica. Yo creo que una de las actividades sería bueno que cada uno haga una tabla y un gráfico dinámico y haga un pequeño resumen de la tabla, qué es lo que busca. De repente a usted le presenta un ejercicio y dice, ¿qué voy a hacer con esta tabla, verdad? Con esta tabla dinámica, ¿qué voy a hacer? Si no conozco los datos, no es mi área de trabajo, entonces no vamos a quedar mal. Así es de que nos vamos a quedar hasta acá. Esperemos la sesión del día de mañana, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Feliz tarde. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias. Buenas tardes. Igualmente a ustedes. Cuídense. Saludos.